Y obviamente el símbolo va a estar con nosotros. Vamos a hablar con uno de sus líderes, Fran Medero. Fran, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gustazo tenerte en la provincia de San Juan. A ver, ¿para dónde me corro? Ahí estoy. Se me estoy escondiendo. Hola, Fran, ¿todo bien? Ahí está. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y obviamente gustoso de recibir el símbolo en los próximos días en San Juan. Contame, ¿con qué expectativas llegan a la provincia? Bueno, la verdad que con muchas expectativas, con muchas ganas de estar ahí, luego de muchos años que no estábamos, Raúl. La verdad que estamos felices. Mirá, yo ya estoy de primavera, mirá. Claro. Para este sábado la vamos a pasar increíble. Vas a estar bailando, Raúl, también, ¿eh? Voy a bailar, voy a ir a verlos. No se lo pueden perder. Voy a ir a verlos. Claro, porque soy fan de ustedes de aquel en la época del 90, cuando se creó la banda. Chiquitito, cuando Raúl era chiquitito. Era chiquitito. Ya no lo soy tanto. Bueno, contame, qué bueno recibirlos. Me decías, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a San Juan? ¿Hace muchos años? No hace tanto, ¿cuánto? Sí, hace bastante, hace mucho. No, hace bastante realmente. Así que bueno, estábamos muy necesitados, con ganas de estar allá en San Juan. Estuvimos tocando en México ahora, en el Arena, Ciudad de México. Muchísima gente. Estuvimos en Perú, estuvimos en Chile. Pero ahora nos toca Argentina y bueno, mientras más viajamos, más nos gusta Argentina. Y ahora va a ser este sábado una gran fiesta recordando todos los éxitos. Claro. Levantando las manos, contando hasta tres. De reversa, mami. No te preocupes, por favor, que este sábado, gran fiesta noventosa, ahí en la meseta, gran fiesta junto al símbolo en vivo para todos ustedes. Claro, bueno, y esto forma parte, ya vamos a hablar específicamente de lo que se va a encontrar la gente en la meseta, pero digo, esto forma parte de una gira que ustedes están haciendo por el país ahora. Exacto, estamos haciendo gira ahora por Argentina, fin de año, así que empezamos ahora en San Juan. Ajá. Vamos a estar en Salta, vamos a estar en un montón de provincias, empezamos en San Juan, que realmente hace muchísimo, muchísimo que no estábamos, y nos pone muy contentos porque realmente siempre San Juan fue un lugar que nos recibieron muchísimo. Así que bueno, reencontrarse con todo el público, con toda la gente, con todos los amigos que estuvimos haciendo ya prensa, un poco de prensa, y la verdad que fue un gusto. Fue un gusto hablar con ellos y bueno, y ya organizar, vamos a hacer asado, vamos a hacer fiesta. Este sábado en la meseta todo el mundo. Raúl, el trencito primaveral junto con el símbolo. Ustedes tienen la posibilidad y seguramente la bendición de que las generaciones, las últimas generaciones los han seguido, están con ustedes. Sí. Digo, esto de perdurar es todo un desafío para los grupos artísticos. Es como que yo... Es la gente, ¿no? La gente, el público, como que hizo propio los temas. Claro. Todos estos temas, estas canciones que siguen sonando, siguen tocando y siguen pasando en las fiestas, en las reuniones, en los casamientos, en los... Bueno, y que también un poco va trascendiendo de generación en generación. Sí. Eso nos pone, la verdad que es como, no sé, siento como un agradecimiento muy grande para todos. Es como, lo siento como un cariño, ¿no? Y así que lo vamos a estar devolviendo este sábado en la meseta, en esta gran fiesta noventosa, junto a, bueno, junto a DJs, a, bueno, un montón de cosas que van a estar sorpresas que vamos a tener esa noche. Perder el símbolo después de muchísimos años, todos los éxitos en vivo para ustedes. Qué bueno. Bueno, adelantanos algo, algún tema inédito a presentar en la provincia de San Juan. ¿Vamos a tener los sanjuaninos el orgullo de conocer algo nuevo de ustedes? Por supuesto, siempre va a haber algo nuevo. Obvio que vamos a estar haciendo todos los clásicos. Una sorpresa. No me quiero adelantar. Yo solo le digo que Raúl va a estar bailando. Es lo único. Bueno. Me imagino que para ustedes es todo... La primavera. Y el adelanto del verano, por supuesto. Claro, claro. Decía Frank que para ustedes debe ser toda una alegría esto de visitar nuevamente, de renovar esta visita al interior del país y encontrarse con el público de toda la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un placer. Y bueno, amigos en San Juan que teníamos, gente de radio, de prensa, gente de discotecas de allá que, bueno, que van a estar, DJs también, que decían que, bueno, había un DJ amigo que dice que la primera vez que pasó música, justo nosotros fuimos a tocar también ahí una discoteca hace casi veintitantos de años, ahí por el 96, 95, 96,
así que te estoy hablando hace 28 años. Este año que viene cumplimos 30 años con el símbolo, así que también tenemos éxitos con un montón de artistas. Y bueno, algo de eso vamos a estar presentando esta noche el sábado. Bueno, contame del grupo, ¿cómo están? ¿Cómo están internamente? Bien. ¿Qué expectativas les generan? Verdad que bien, seguimos intactos, bailando, viajando muchísimo. Sabéis que, bueno, nosotros ya hace mucho tiempo no somos tan profetas en nuestra tierra. Yo creo que luego de los años ahí empezamos a tal vez a volver, ¿no?, a las raíces. Pero bueno, estuvimos 10 años viviendo en México, 2 años en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. Y bueno, nuevamente muy, pero muy felices de poder ya instaladísimos. Así que vamos a estar presentando esta gira nueva, esta fiesta noventosa, esta fiesta del reencuentro, de volver al lugar donde éramos todos felices. Sí, así que bueno, invita a Raúl, toda la gente, no se lo puede perder, una noche mágica va a ser. Bueno, no tengo ninguna duda, voy a estar viéndolos, voy a estar visitándolos, así que seguramente será un placer estar con ustedes. Fran, muchas gracias por este diálogo y bueno, lo mejor de lo mejor. Y bueno, cualquier cosa que quieran saber más acerca de esta fiesta y del símbolo, pueden ingresar, y si me quieren mandar mensajes, porque realmente los leo yo, es @elsimbolooficial, ahí en Instagram, nos siguen. Tienen también en Spotify para escuchar todos los discos nuevos, las reediciones de las versiones masterizadas con temas nuevos, con remixes, ahí en Spotify. Y por supuesto el canal. Y vas practicando las coreos, Raúl. De una, Fran, de una. Bueno, dale, los espero, @elsimbolooficial ahí en Instagram. Un abrazo. ¡Cuídense! Fran. Nos vemos el sábado. Chao, Fran, hasta luego. Fran.